Buena ejecución de zurda, la pelota abajo, brava, porque si pica se mete, no alcanza. Gonzalo Porras, otra vez con Barcia, tapó Bernardo Long. Y después esta, en la que Long tapa lo que podía ser. Oh, Fierrito, rebote, y el arquero la saca al córner. Era gol de Gorga, tremendo Bernardo Long. Que hay que tomar es la línea del balón y está, ahí está la jugada. Pudo ser de Alonso en el rebote que estaba habilitado, porque hay que tomar en cuenta primero. Toca la pelota, cuando toca se ha acostado, muchos pueden decir, pero no está en offside, Gorga no. Bernardo Long, el jugador que dice él. Jugó por él, jugó por su defensa, jugó contra todo el ataque de Nacional. Todo en la mitad de la cancha. Ahí está Rodríguez, la volea al arco de Richard Porta, notable, sensacional, extraordinario, soberbia tapada de Bernardo Long cuando la pelota se le metía contra el ángulo superior izquierdo. El centro, la pelota para Hamilton Pereira, otro centro, Castro, y Bernardo Long en 44 se queda con la pelota abajo del arco. Entra al área Puerari, puede venir el segundo, el enganche, está, tapó Long. Reyes con el toque corto, recibe solo Viega, va el pajita al remate, tapolón. El arquero pone las manos ante el tiro de Viega. Viene para Porta, ahí está Porta, le quiere pegar, ahí va Porta, Long. Long se arrojó y se quedó con la pelota. También buena tapada del coloniense Long. Andrés Silva se la lleva al 17, ahí va Silva, le pega al arco. Long al córner, un manotazo soberbio, Salvador otra vez, muy buenos reflejos de este notable arquero que tiene Cócaro Paradero Santos, bien digo, el envío que viene arriba, busca Cócaro otra vez, tapó el arquero Long, una muy buena tapada del guardameta. Toque de Bogosian, se viene Regueiro con la pelota, el envío de Regueiro, venía otra vez para Bogosian, ganó Bernardo Long. Quedaron pidiendo falta del arquero, el disparo al arco, Long. Incidencia, buen centro otra vez de la izquierda de Regueiro. Despeja bien Long y después choca con el delantero. Pero todavía después tiene tiempo de rehacerse y evitar la caída de su arco con este remate a distancia. Lo atienden a Bogosian. El envío cerrado de Regueiro, Bernardo Long al córner. Una buena intervención otra vez de Long. Entretenido, muy entretenido. 16 se centró, se la sacaron del buche a Palacios. Y llega Viega al remate. Notable Long, se zambulle contra su caño izquierdo y manda la pelota al córner. Te la hace bien Rodrigo, se mete en el área. El toque con Puerari, el remate. Tapó Long, pone las manos el arquero y comienza a transformarse en figura. Medio, recoba de primera con Pereiro, va Gastón, le prende Pereiro, ¡no! Bernardo vuela y la manda al córner, tremenda tajada del uno Ramplense. Se lo dije muchas veces, no, bueno, perdona que insista, equipo que abre la cancha, que llega hasta el fondo, el fino lo hizo, ensancha el frente de ataque y permite esta jugada, que los que vienen vengan de frente, y el que viene, si tiene un disparo como este, puede ser gol. Notable el remate, notable la intervención de Recoba, sigue Arizmendi, va el pase, Recoba, habilitación, Alonso, Bernardo, la sacó Long. Sí, un equipo en el que, en la Coba, que con un toque genial, viste cómo pone el cuerpo y cómo inmediatamente. Centro para Lucas Hernández, el centro para Regueiro.
Tapolón. Tapolón. En dos tiempos el arquero de Rampla. Y en el arranque del complemento, la más clara para Cerro. Y gran comienzo del segundo tiempo. Primera intervención tremenda. Atajada de Long. Muy buena combinación ofensiva de Cerro. La definición de pierna zurda de Regueiro. Y la intervención en dos tiempos para Long. La atajada del partido. Cerro logra la primera llegada. Zavala ataca Racing. Entregó para Tabó, se viene Racing. Le pegó Tabó, Long. Bernardo Long. Tremenda tapada del arquero de Rampla. Miento de defensa-ataque. Muy buena combinación. Se acomoda Tabó y la intervención magnífica de Long. Es el primer aviso de salida rápida, de una transición bien elaborada por parte del equipo de la Riera. Baja para el visitante por un gol. De no mediar esta... Tabó. Llega por el medio Fernández, sigue Tabó, Long, otra vez el arquero de Rampla, se queda con el grito de gol de Tabó. Se vino por un lado, fue dejando hombres por el camino, cuando llegó frente a Long, había achicado bien el arco y salva después. Y otra tremenda intervención de Long. Gonzalo Malán, Diego Zavala, se viene Zavala, llega Zavala, le pegó Zavala a Bernardo Long. Otra vez manda el córner el arquero de Rampla. Dos buenas figuras. En el primer tiempo era un mano a mano entre Tabó y Long. Ahora Zavala, que está tomando protagonismo en el juego de Racing. Le costó acomodarse, pararse en la cancha. Igual sacó el remate. Una buena intervención una vez más del arquero del equipo de Rampla. Recibe Fernández. Lo tiene Zavala. Le pegó Zavala. Se salva otra vez Rampla. Después Juan Pablo Rodríguez, que lo vio adelantado al arquero Bernardo Long. Es la figura del partido hasta el momento, Long. 22 minutos, tres intervenciones tremendas para... Y se viene un cambio en Peñarol, en minutos. Jonathan Rodríguez en el intento. ¡Long! Voló Bernardo. Voló Long, 14:45. Y otra aparición de afuera del área. En esa prueba que decíamos que tienen que hacer de forma permanente los delanteros. Jonathan Rodríguez que le pega bien, busca el ángulo, tira. La pelota sale a media altura, le da con el efecto y con la potencia de vida. Muy... Barrantistas, la pelota por derecha al centro. Ahí es el rebote, Soria, el arquero. El arquero se quedó con la pelota. Long le impidió la primera clara al bicho. Ahí es primero, Soria después. Chelo, Nico Rodríguez, el envío al área, se va cerrando. Está Lainz, el arquero Bernardo Long se jugó la ropa. Cuando tenía todo Federico Lainz para meter el empate, Long le dijo, acá estoy yo. Está Douglas, centro que viene al área, ahí va Barbosa, tapó el arquero, tapó Long. Centro para Sarayita, saca García, Jonathan Rodríguez, Bernardo, otra vez Long conteniendo la pelota. Viene el arquero por dos veces y viene Jonathan Rodríguez dándose cuenta que por ahí puede estar el negocio. No hay nadie en la mitad de la cancha, se lo vengo diciendo desde la primera parte, que cura, falta. Jonathan Rodríguez, el toque va para Stoyanov, Bernardo Long se queda con la pelota, 45:30. Tercera. Se viene el capo. Ahí va Rodríguez, el centro. La pelota es de Bernardo Long. Desesperado la pedía Pacheco. Acá Jonathan va para el 21. Gana en velocidad. Remate. La tocó el arquero. La tocó Bernardo. La tocó Long. Tiro de esquina para el carbonero. Explosión, velocidad, decisión. Todo lo que tiene, la determinación de ir por izquierda a buscar esa pelota larga que le ponen a Jonathan Rodríguez. Le ganan mano a mano al zaguero, tiene mucha velocidad. También gran noción y referencia de arco, bien Long. Va Gastón, le pega Pereiro. Bernardo Long se queda con la pelota. Prueba desde afuera el 21 en 10 minutos. Grande de conexión de Rampla, de una línea de 4 que solo tiene en Alonso la referencia. Recoba. El envío para Romero, al medio con Alonso. La pelota es del arquero, la pelota es de Bernardo Long. Sí, Marco. Siempre se dice que un arquero ante un grande debe ser figura para sumar puntos, un partido redondo. En el último choque entre ambos fue elegido el jugador Jumbo Long. 1-1, clausura 2012. Con Recoba, levanta la cabeza al 20, va para Pereiro.
Atento Bernardo Long, sobre todo antes de que la pelota pique. Sí, porque era difícil. Pero Pereira. De frente de Pena y la pelota de Bernardo Long. Devuelve para Pérez, el toque al medio, el rebote, llega Puerari, el zurdazo. La pelota rebota porque Long puso las manos. Ganó Montero, complementa Vargas a media, le pega Puerari. Y se queda con la pelota Bernardo Long. Quiere noquear definitivamente Juventud, arrampla el centro. Recibe solo Viega, va el Pajita, el remate. Pone la mano Long y manda la pelota al córner. Del Olímpico, ahí está Palacio, centro que viene, la pelota arriba, buscaba Lombardi. Kioseyán viene para De Los Santos, De Los Santos con el centro, el envío, cabezazo, la sacaron. Y ahora va con Porcari, la lleva al 11, entra Matías, puede venir, lo tiene Porcari, el remate, tapó Long, el rebote. Y ahora Porcari, va Matías, le pega al arco Porcari, balón de Long. Devuelve para Reyes, sale Long. Solo recibe... Suelta de Pena, viene Espino, centro Bernardo Long. Parecen jugar en otras velocidades. Alfonso Espino, centro de Espino, Pereiro. Sigue el 24, busca con A de palo, remate. Bien paradito, bien firme Bernardo Long. Puso a Gentilio de arquero. Porras, centro de Gonzalo. Bien Bernardo, bien Long. Era toda una decisión. Sí, señor. Pesadísimo. Dorrego, devolviendo para Tancredi. Centro cerrado, llega bien Long. Va buscando Cerro otra vez. Se viene Tancredi. Bernardo Long se queda con la pelota para Rampla. A la primera división. Y lo cierto es que Long tuvo una destacadísima actuación. Aquí ante Gonzalo Curbelo le tapa el disparo al número 22. Se estira, le pone las manos y tapa el primer penal. Sana medias, le estaba quedando esférico a Cazaña, Cazaña abrió por la izquierda el remate y controla Long, el meta del conjunto, engancha desde la derecha al medio, la tira frontal, se vino en el área, está de milagro, ay, 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 de milagro, se acaba de salvar el conjunto. Convencido que se puede, y viene el centro desde la esquina del Robin, salió el arquero y controló Bernardo Long. Carga el número 15, rematará al arco, tiró, mordido, controló el arquero, Bernardo Long, nadie cerró nada, mandaron el centro al corazón del área. De...